Bueno, mi gente, bienvenidos a esta actividad, segundo reencuentro de la familia Collazo, y estamos desde Hacienda El Negro, en Quebrada Arena, en Toa Alta, Puerto Rico. Y a mi lado se encuentra, miren qué visita, quién acompaña hoy a Freddy Rodríguez en la locución, mi tío Héctor Collazo, mejor conocido como Falo. Falo, bienvenido a Puerto Rico. Gracias, se le agradece mucho, bien contento de estar este día acá, de formar parte del segundo reencuentro, el encuentro de la familia Collazo. Muy contento de verte, porque no te había visto desde que llegaste. Solamente por el Facebook, la magia del WhatsApp, pero estamos aquí. Y es algo muy chévere, algo demasiado emocionante para todos los collazos, especialmente alguien que viene de afuera, que no tiene la oportunidad de ver a su familia muy a menudo. Voy a tener la oportunidad hoy de ver primos que no he visto en 20 años. Eso así. Y eso es algo que nos va a... No, y apenas esto comienza a las 2 de la tarde, son las 1 y 20 a la hora de hacer este video en vivo. Y aquí hay mucha sorpresa. El año pasado conocí, como tú dices, primos, tíos, gente que hace tiempo yo no veía, o gente que nunca había conocido. Y esto es una tremenda iniciativa por parte de la familia Collazo. Felicito a todos los de la Junta que han hecho posible este sueño realidad. Y Casas de Brinco, vas a ver aquí música en vivo, comida, seguridad, porque hay seguridad aquí, de todo, DJ. Hay bastante parqueo, que el que llegue no se puede preocupar, hay suficiente parqueo, el lugar es inmenso. Y yo no sé si tú conocías que en la familia hay talento escondido, aquí tenemos un montón de artistas en el karaoke, así que no se te trepe el mono. Hay música en vivo, música típica puertorriqueña. Eso así, en la locución, Héctor Collazo desde Virginia y Freddy Rodríguez desde Carolina, pero ¿sabe qué? Collazo ambos, así que los esperamos, el comienzo de este video. Falo, palabras finales, si quieres comentar algo. Muy contento de estar con ustedes, de formar parte de esta actividad, de estar contigo, de muy orgulloso de mi sobrino, que se está teniendo éxito en tantas diferentes ramas, en la locución, en su fundación, y estamos muy contentos por todo lo que está haciendo. Acuérdense que está en el kilómetro número 5, acá en el Quebrada Arena, en Toa Alta. Mi gente, van a ver el comienzo, a los que están en Virginia, Didimari, los muchachos, a todos los collazos. Este video también es para ustedes desde Puerto Rico, Toa Alta, Héctor Collazo y Freddy Rodríguez Jr. Llévatelo, Luigi. Continuamos desde Hacienda El Negro, en Quebrada Arena, en Toa Alta, Puerto Rico. Oye, nos metimos para la cocina con Carmen y William. Saludos, unas palabritas ahí para el video de los Collazos. Saludos. Bueno, estamos aquí en la actividad de la familia Collazo. Le damos la bienvenida a todo el personal, todo familiar que el se acerque. El olor me tiene loco. Sí, tenemos aquí un arrocito con bacon. A rayos, arroz con tocineta, ahí tenemos un bacon. ¿Quién hizo eso? ¿William? Hecho por lo hice yo. Y tenemos esto aquí, hot dog para los niños. Vamos a tener hot dog, vamos a tener otro aperitivo, entremeses, quesito. Nos está llegando las cositas, como todavía estamos iniciando la actividad, pues van llegando. Carmen, échate para que esto pavo que hay aquí. Aquí tenemos codito. Ave María. Y esta otra también es de codito. Okay.
Lo más importante falta de llegar. Esa es la paella. Va a llegar una paella y. Paella y paella y paella. Sí, para todos. Bueno, y un lechoncito también. Eso es así. Qué bueno. Te hago una pregunta. ¿Qué mensaje a aquellas personas que no han participado de otras actividades, verdad? Yo sé que ustedes lo han hecho y son parte de la Junta y se lo agradecemos eternamente porque esto es un sueño para mí. Reunir la familia. Está por ahí gente de Estados Unidos, familiares que no habían podido participar en las otras actividades. ¿Qué mensaje le llevaría a aquellas personas que no participan para que se unan a este tipo de actividades? Esto es, de verdad es bien bonito porque es un reencuentro, es reunir la familia y la familia es lo principal. Ayudarlas en lo que necesiten, ya sea a través de una enfermedad, ya sea a través de una visita de alguien que nos llegue inesperado, pero hay que fomentar eso, hay que fomentar la unión familiar, cositas que no están al alcance del celular, pero hay que fomentar esa unión familiar y qué más que a través de una actividad, de una fiesta, hay gente que quizás uno no ve en años y así es como uno puede compartir que no sabe de esa persona, cómo está y a la misma vez personas, esa generación pequeña que está creciendo, que tú sabes, que ¿cómo te digo? A mí me pasa, por ejemplo, yo trabajo en la lucha libre, he ido a pueblos donde personas me tienen suscrito a su fanpage, a la fanpage mía de Facebook, y me dicen, yo soy Collazo, y yo digo, pero Collazo de que no, yo soy el hijo de aquel, del otro, yo no sé quiénes son. A mí me gusta mucho, creo, el calor humano, creo en la familia, porque la principal base en la Biblia es la familia, pero no nos conocemos. Uh-huh. Pero qué bueno que hay personas como ustedes, como William, voy a echarte para acá. Uh-huh. William, que esa generación para que salga ahí, para que salga en cinta, Dios mío. Esa generación que va creciendo, pues que se vaya conociendo y que no se pierda eso. Para este es el propósito, unión familiar. Amén. Y que los pequeños que van creciendo, pues que la continúen, que continúen lo que ven, lo grande. William, dime algo, dime cortito, sé que tú eres hombre de pocas palabras, pero algo ahí. No, de que nos, o sea, que esto nos va a unir a todos y que nos va a llevarnos mejor y que la familia nos vamos conociendo poco a poco, pero ya nos vamos conociendo y ya yo he tenido la oportunidad de conocer a mucha gente que yo ni sabía que era familia mía y algunas veces uno le pasa por el lado y no y ni los mira. Ahora yo salgo por ahí y veo a ¡Hey! ¡Fulano! ¿Cómo estás? Bueno, para resumir, mi gente, desde la cocina, el olor es terrible. Perdonen los que están en Estados Unidos, ¿verdad? Pero nada, gente buena, gente Collazo, seguimos celebrando el segundo reencuentro de nuestra familia desde Quebrada Arena, aquí en Toa Alta, Puerto Rico, Hacienda El Negro. ¿Qué más? Llévatelo, Luigi. Seguimos desde Hacienda El Negro, aquí desde el bello pueblo de Toa Alta, Puerto Rico. Y con nosotros en esta ocasión nos acompaña mi tío Pepín Collazo. Saluda a la familia, Pepín. Sí, un saludo a toda la familia Collazo, a todas las personas que se acercan donde nosotros para participar de esta actividad. Como todos los años, este año no podía fallar. Y estamos haciendo esta actividad para que todo el mundo disfrute, todo el mundo se goce, porque lo que queremos es la unión familiar. Mi gente, ya mismo estamos próximos a comenzar y vamos para adelante. Eso hace un día soleado, ¿eh? El sol terrible, el calor se siente, no solamente el calor de la temperatura, sino el calor humano, la familia, primo, tío, abuelo, gente que se reencuentra después de años. Pepín, unas palabritas rápido. Sí, esa es la idea.
de toda esa familia que muchas veces la vemos solamente en situaciones cuando hay un fallecimiento de alguien, que no sean solamente para esa época, que sea en la época cuando estamos llenos de salud, cuando estamos alegres, cuando estamos disfrutando de este día tan precioso que el Señor nos regala. Mi gente, ojalá que muchas familias hicieran esto. Bueno, desde Hacienda El Negro, Pepín Collazo, Freddy Rodríguez, vamos a dar comienzo ahora de manera oficial nuestro acto del segundo reencuentro familiar desde Arena Toalta, Hacienda El Negro. Llévatelo, Luigi. Infunde en cada uno de sus miembros el espíritu de comprensión, de tolerancia y de amor de unos para los otros. Aparta de ellos toda discordia, aspereza y mezquindad. Concédeles la paz. Siempre está con nosotros. Y como un profesional, y como nosotros somos tan profesionales, yo lo voy a dejar para que continúe en la tarde de hoy con la moderación de esta actividad. Con ustedes, Freddy Rodríguez Collazo. ¡Ea, rayo!
Ay, Pepín, dale el micrófono ahí a Héctor. Bueno, de manera oficial, ahora sí. Estamos todos en casa. Bienvenido al segundo reencuentro. Me dio esa gran tarea, pero miren, hace más de 30 años yo visité una casa en el residencial Piña, junto a mi señor padre y a mi familia, que es la familia de que en paz descanse, era don Héctor Collazo y Paquita. Y desde ese entonces, los vínculos y lazos de amistad han sido más que de amistad, han sido de familia, con esta familia. Hemos colaborado en muchísimos eventos, muchísimas facetas. Hemos sido aliados en la buena y también hemos estado en los momentos difíciles. Consecutivo, estuvimos participando el año pasado, así que primero le doy gracias a Dios por otro día más de vida que me da para poder estar aquí con ustedes compartiendo este ratito. Segundo, le doy las gracias al compañero Pepín y a toda la familia por tener a bien invitarme siempre a sus actividades y poder compartir con ellos. Para mí es una alegría estar aquí compartiendo con la familia Collazo.